La convocatoria de agenda individual para el microciclo del 24 al 27 de febrero incluye muchas caras nuevas, 5 legionarios, 4 de ellos por primera vez se probarán en el azul y blanco a partir de este domingo. Armando Goufas, muchacho de raíces nicas que juega en la segunda división de Grecia, y Renato Ponget, quien juega en Noruega, son las caras atractivas que probará esta semana el estratega tico. Pues eso es una satisfacción para nosotros porque tenemos lugares donde echar mano con jugadores que tienen una mayor experiencia, un mayor fogueo y que están jugando en Liga Europea, que como todos sabemos, pues prácticamente son ligas mucho más fuertes, tienen roce con jugadores de mayor calidad y eso nos puede permitir crecer en la selección. Actualmente, pues prácticamente lo que tenemos son referencias de que están jugando en equipos de segunda división. Duarte además convocó para este microciclo, que incluye un partido contra la Olímpica de Guatemala el miércoles 27 en Nicaragua, a los jugadores en Costa Rica, Pablo Rodríguez, Brian Mendoza y Byron Bonilla. Los ticos, pues prácticamente el profesor Henry Duarte pues ya los vio, o sea, hay buenas referencias de ellos también, jugando regularmente en Costa Rica y que prácticamente pues vienen a probarse lo que jóvenes que tienen mucha escuela. Nosotros sabemos que ellos han estado jugando desde niños en la escuela, diferentes escuelas de los equipos, y que tienen más bagaje desde el punto de vista de partidos de fogueo, tienen más roce internacional con jugadores de mayor calidad. Lo que queremos es no escatimar esfuerzo. Si sabemos de que hay un jugador recomendado por el entrenador que nos diga que quiere verlo, pues vamos a hacer todos los esfuerzos para traérselo. Naturalmente se espera que esos nuevos convocados logren quedarse por buen rato en la selección mayor. Tenemos el partido contra Guatemala. Es olímpica, ¿no? Es la olímpica, pero lo que nos dijo el técnico de Guatemala y con quien hicimos los arreglos y el presidente de la Federación de Guatemala, que van a meterle combinada con 6 titulares de la selección mayor. Nicaragua comienza así su camino de cara al importantísimo partido contra Barbados a finales de marzo, que definirá prácticamente si el azul y blanco regresará a Copa de Oro.